Claro, por supuesto, hay una comunicación muy fluida con el diputado Jorge Salum del Palacio y por supuesto habremos de ponernos de acuerdo en cuál va a ser el manejo político, el manejo técnico, el manejo administrativo de estas cuentas públicas, y tomaremos una decisión en conjunto, no tengo la menor duda. El presidente del Comité Directivo Estatal, y así lo ha expresado el diputado Salum, cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿No habrá negociaciones? Porque pues son 18 contra 19, ¿podrían darse negociaciones? Nosotros no tenemos nada que negociar, absolutamente nada que negociar, nada que ocultar, y no tenemos cuentas pendientes.